El costo es de 16 mil millones de pesos. Y también quieren construir 500 estancias infantiles. Dos datos importantes. Uno, la suma de estancias infantiles del IMSS y el ISSSTE a nivel nacional es de 1.649. Quiere decir que los panistas están proponiendo construir el 30% de esas estancias en la ciudad, en el estado de Puebla. Operar estas estancias durante 6 años vale alrededor de 30 mil millones de pesos. En total, lo que quieren, pues están proponiendo destinar a todos estos programas es casi 100 mil millones de pesos. Casi 3 veces el presupuesto estatal sexenal para gasto de inversión no etiquetado. Quiere decir que es una propuesta totalmente mentirosa, soñadora, inviable.